¿Qué tal, amigos? Aquí Cadena en Frecuencia. Chicos, hoy continuamos con la serie de dominios de Armas on Fire. Y hoy le tocó a la grosa, a la poderosa arma de Free Fire. Sí, señores y señores. Así que vamos a buscarla. He abierto un mapa del tesoro a ver si nos toca. En el anterior vídeo tuve la suerte de que cuando lancé mi mapa del tesoro me salió el arma que estaba buscando. En esa oportunidad, la K98K. Pero hoy vamos por la grosa. Vamos a enseñar unos tips, lo cual me está ayudando bastante al momento de querer jugar una partida clasificatoria o partida casual o la partida que sea con esta gran arma, ¿no? Primero vamos a ver si hay un enemigo cerca, porque vi que caían por ahí. Ya alguien está matando con grosa, ¿ven? Está saliendo la grosa como pan caliente, chicos. Así que vamos a buscarla. Y ahí tenemos el mapa, ¿qué nos tocará? A ver, hagan sus apuestas, chicos. A ver, acá que tenemos. A ver. ¡Excelente! Ven. ¿Ven lo que vieron mis ojos? El enemigo. No, no, aparte de la grosa, el enemigo, correcto. Miren el daño letal. Miren cómo lo uso, chicos. ¿Vieron eso? 33 de daño por cada bala de la grosa. Una de las cosas que resalta mucho a la grosa es que tiene una gran calidad de cadencia y alcance al momento de disparar, ¿no? Así que bueno, chicos, imagínense esos 33 de daño durante cuántos segundos de disparo. Vamos a descubrirlo. Normalmente con los fusiles anteriores que hemos visto en mis vídeos, son 3-4 segundos manteniendo el botón disparado, ¿no? Bueno, con la grosa eso cambia. Miren que todas las balas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segundos, todas las balas se van directo al punto. Bueno, esos 12 segundos por la cámara lenta, vamos a dividirlo. Entonces serían 6 segundos, de 5 a 6 segundos manteniendo presionado el botón de disparo. Es lo ideal para esta gran arma, ya sea apuntando con la mira o sin mira, vas a ver el daño letal que vas a hacer con esta arma. Igual han visto que manteniendo el botón de disparo durante muchos segundos, así hayas pasado los 5 o 6 segundos que les dije, igual las balas no se dispersan tanto, o sea, no se alejan tanto del objetivo, del punto. Entonces, también puedes ahí aumentar unos segunditos, vas viendo, dependiendo qué tan cerca también esté el enemigo. Ya sabes que mientras más cerca esté el enemigo, una de esas balas que se dispersan puede dar directo a la cabeza o al donde sea, pero le da. Y como estamos hablando de la grosa, le da, pero le da un daño brutal, letal. Así que bueno, vamos a ver. Ya hemos hecho 2 kills apuntando. Ahora vamos a hacer, no sé, una kill normal sin apuntar. A ver si encontramos un enemigo cerca. No creo que esté en el granero, pero bueno. Vamos a esperar a que salga, que debe estar cerca. A ver, ahí creo que han apagado el drop, ¿no? Estaba con luz, que yo me acuerde. Bueno, ya la apagaron ya, así que por aquí debe estar cerca. Mucho ojito. Igual lo recomendable acá es irme por izquierda, de todas maneras, ¿eh? A ver, que el pin se está subiendo, creo. Alguien que también tiene grosa, ¿eh? Alguien que también está usando la grosa. Va a ser un enfrentamiento interesante. Creo que me voy a enfrentar con él al último. Me parece que sí. Veamos cómo continúa la partida. Escucho algo. Perfecto. Ahí se escucha el carro. Y esta es la oportunidad, chicos, de probarla, pero sin usar la mira. Hasta que se mata, hasta que se dan duro. Esta es la oportunidad. La oportunidad de usarlo sin mira. Vamos a tratar de... Ahí está, sin apuntar. ¿Ven, chicos? Un daño de 27. Y esto es porque tiene su chaleco, ¿no? Porque si no tuviera su chaleco nivel 2, ya le hubiera hecho daño de más de 30 y hubiera sido más rápida esa kill. Pero bueno, igual está bien, es un daño súper letal. 27-27 para tener un chaleco nivel 2 está muy bien. Y con la velocidad de la grosa, cuando mantienes presionado el botón de disparo, estás que le das y le das y le das full tiros al cuerpo. No, increíble, increíble. Vamos a quitar esto, vamos a poner un silenciador. Y con mi Steel nivel 3, olvídate, otro level ya. Ya con eso, chicos, prácticamente tienes el 80% de la partida ganada. Solo moverte bien al momento de ver el mapa también, saber la mejor ruta que tomar, la ruta más conveniente. En este momento yo voy a buscar un poco de altura por izquierda, que es la ruta que veo que me va mejor en esta partida. ¿Vieron cuando maté a ese chico, el último?
El primer tiro que le di fue de 5 segundos, presionado el botón de disparo manteniéndolo. Fue como que le di 1, 2, 3, 4, 5. Esas 5 fueron totalmente directas, con un daño de 27 por cada bala. Y después quité el apuntado porque se estaba moviendo mucho. Volví a apuntarle, o sea, a fijarle la mira, mejor dicho. Y luego le di unos disparos de 2 segundos y ya estaba liquidado el enemigo. Chicos, muy importante eso. Al momento que se esté moviendo el enemigo, en ese caso se estaba moviendo por izquierda, yo también, con el botón de disparo, mantenerlo presionado ligeramente hacia la posición donde está yendo el enemigo. Ahí yo lo levanté un poco para buscar la cabeza y un poco, unos graditos menos nomás hacia la izquierda. Si ves que se está moviendo mucho, suelta el apuntado, o sea, ya no lo esté fijando con el círculo al objetivo. Muévete tú también un poco y cuando veas el momento oportuno para disparar, revienta, que con la grosa poderosa lo harás. Bueno, ¿cuántos quedan? Quedan 6 más. Vamos. Quiero ver si por acá hay una pared de glue. No, no hay. Bueno, me llevo esta mina al menos. Listo. Buena ruta la que tomé. Pero por si acaso voy a dar una chequeadita ahí. Ajá. Sabía. Acá tengo que asegurarla, chicos. Me acerco un poco y él también se está acercando. Por eso usé la MP40. Si tienes la MP40 con grosa. Uy, no. Con vaso, men. Tremendo combazo, chicos. Ya está pinta partida, de verdad que sí. Pero bueno, listo, vamos a seguir, ¿no? No hay que confiarse. Bien, por acá. Por más que se esté cerrando la zona ya y tú quieras ir de frente, no, siempre checa la parte de atrás. Siempre, ¿ves? No digo que ahí comienza a caer la gente. Vamos a ver si le damos por aquí. Uy, me han ejecutado. Aquí, ahí está. Mire todo ese daño que se llevó. Ahí se mueve mucho. Quito la mira, vuelvo a apuntarle y no se me va a escapar. Con un tirito al final, después de todas esas que se comió al inicio el enemigo, o sea, después de todas esas balas que le impactó, se quedó a un tiro. Bueno, ya faltan pocos. ¿Cuántos quedan? 4 exactamente. Quiero jugarlo de la manera más estratégica posible, así que, bueno, ya que estoy a borde de la zona. Uy, bien, la zona justo ahí, relativamente cerca, ¿no? Vamos a ver, primero chequear abajo, aprovechando que tenemos la altura. Y no, no hay nadie de momento. A ver acá. Ahí está, está subiendo, es mío. Miren, ¿cuántos segundos voy disparando? 1, 2, 3, 4, 5. De 5 en 5, 5 segundos, 6 máximo por ahí. Porque igual el enemigo no se va a quedar quieto, va a estar desesperado por moverse para esquivar esas balas. Entonces ahí tú tienes que soltar la mira y volver a apuntarle para darle al objetivo. Vieron, después de mantener por 5 segundos presionado el botón de disparo, luego con 2 segundos o 1 segundo después, 2 balas ya estaba liquidado el enemigo. Impresionante el daño que hace la grosa, chicos. Vamos a ver por aquí. 1, 2, 3. Bueno, ya le había adelantado unos cuantos críticos, así que el enemigo ya no tenía nada que hacer. Ahora sí, chicos, enfrentamiento player versus player, PvP. Vamos a ver. Voy directo al rusheo, vamos a ir al ataque, vamos a ser un poco agresivos acá. A ver, pero primero supongo que debe estar por acá. Y si está abajo mío, está out, o sea, está fuera el enemigo ya. Está fuera de juego. Ah, ya lo vi. Vamos a ver por aquí, vamos a incomodar, vamos a incomodarlo. Para molestarlo un poco. Ahí va, ya se llevó una balita. Ya tienes un aviso. Ahí ya le mandé la invitación para el lobby. Ahora, no creo que tenga otra pared de glue porque yo hubiera avanzado para tomar una mejor posición de la zona. Así que, debe estar rusheando. ¡Ve! Ahí está. Sabía que se iba a acercar, por eso puse la MP40 a la mano. Sabía que se iba a estar acercando. Pero bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Ya saben, cualquier duda, consulta, me lo hacen saber por la caja de comentarios, que leo todos sus comentarios y me gusta responderlos. Y bueno, también decirles que si eres nuevo te invito a suscribirte y si ya lo estás, compartir el video. Soy Academia y me despido con ustedes y que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos hasta la próxima.